En este video vamos a ver cómo utilizar formularios con PHP. Vamos a utilizar el método GET y el método POST. También vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos métodos. Para este ejemplo, tengo lo que es un archivo llamado formulario.php que tiene un documento o código HTML. Dentro de él tiene un formulario que tiene unos inputs. Si vemos esto, pues en el navegador, este sería el resultado. Tenemos un input de tipo texto, un select y también un input de tipo checkbox. También tenemos el botón para enviar el formulario. Entonces vamos a ver una pequeña introducción a los formularios. Primero, pues acá tenemos la etiqueta de formulario de apertura y la de cierre. También tenemos el botón con el cual enviamos el formulario que debe de ser de tipo submit o de type submit para poder enviar los datos. Los formularios pues tienen campos que pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, este es un input o un campo de tipo texto. Si vemos esto pues en el navegador sería esto de acá, un campo donde podemos introducir texto. Tenemos también un select que tiene opciones para seleccionar. Si vemos acá, aquí lo tenemos. Y también tenemos un checkbox es decir, un input de tipo checkbox. Todos los inputs de un formulario deben de tener un atributo llamado name, es decir, el nombre. Mediante este nombre nosotros podemos recuperar estos datos que enviamos utilizando el método get o el método post. Podemos observar que estos tres ejemplos tienen el atributo name o los tres tipos de, de campos de formulario tienen el atributo name. Para que un formulario funcione con PHP debemos de agregarle unos atributos acá en la etiqueta de apertura. Vamos a empezar agregándoselos. Primero colocamos el action, es igual, abrimos y cerramos comillas. El action pues es básicamente a qué archivo o a qué destino queremos enviar los datos de este formulario. En este ejemplo lo vamos a hacer enviándolo a index.php. Entonces acá vamos a colocar la ruta donde está ese archivo. Como en este caso formulario.php e index.php están en el mismo nivel o en la misma carpeta, únicamente debemos describir de el nombre que sería index.php. Si tuviésemos este archivo en otra carpeta, como por ejemplo en esta que se llama... Include, deberíamos de colocar el nombre de la carpeta, luego una barra o una pleca para entrar dentro de ella y colocar el nombre del archivo. En este caso no es necesario ya que están al mismo nivel o en la misma carpeta. Ahora que ya tenemos el primer atributo definido, vamos al segundo, que sería el método, es decir, el método, que se escribe de esta forma. Abrimos... Comillas para colocarle el método. Puede ser POST o puede ser GET. Primero vamos a ver lo que es el método POST, luego vemos el método GET y luego vemos la diferencia entre ambos. Ya tenemos listo lo que es el formulario para enviar los datos, ya le especificamos a qué archivo o a qué ruta lo vamos a mandar y también el método que vamos a utilizar. Entonces estamos enviando los datos al archivo index.php este es el destino entonces acá podemos recibir estos parámetros con la variable global post es decir símbolo dólar de guion bajo post acá se abren corchetes y en comillas dobles o simples colocamos el atributo name o el nombre del input para recibir su valor por ejemplo en este caso sería nombre vamos acá Pegamos y finalizamos con punto y coma acá. Podemos utilizar esto para almacenarlo en variables. O variables para almacenar lo que son los valores de los formularios. También podemos mostrarlo en pantalla con Echo. Vamos a guardar y vamos a recargar acá para que me detecte lo que son los cambios de, este, de estos atributos que hemos agregado. Vamos a introducir el texto acá, por ejemplo, hola mundo php. Vamos a darle en enviar. Nos redirecciona o nos dirige a la página o al archivo index.php. Y ven que acá dice hola mundo php. Porque recuperamos el valor de este input mediante su name. Entonces todos los inputs tienen ese atributo. Y como ya vimos, pues podemos... Utilizar de una vez lo que es el valor o también podemos almacenarlo en variables, que es lo que se hace comúnmente. Lo vamos a almacenar en una variable llamada nombre. Acá vamos a mostrar ese valor. Y si vamos a nuestro archivo, acá me he equivocado, voy a corregirlo, es punto y coma. Si vamos acá, vamos a ver que sigue funcionando. Vamos a regresar al archivo formulario.php, vamos a recargarlo. Ahora vamos a decirle, por ejemplo, hola mundo Carlos. Damos en enviar y acá lo tenemos. Como ven, recibimos los parámetros y lo almacenamos en una variable llamada nombre. Y eso mismo podemos hacer con los demás inputs. Por ejemplo, este tiene el name asignatura. Vamos a copiarlo. Vamos a crear aquí una variable que se llame asignatura. Es igual. Utilizamos el método post para recibir el valor de ese select mediante su name asignatura. Y también tenemos este input que se llama frutas. Podemos recibir su valor también acá. Vamos a crear una variable que se llame frutas. Es igual. Utilizamos el método post porque es el que estamos definiendo acá por eso utilizamos post aquí aquí y aquí entonces colocamos aquí el name y ahora cada vez que envíe los datos en cada una de estas variables tengo lo que son los valores de los inputs si mostramos en pantalla por ejemplo eco nombre vamos a colocarle aquí una cadena de texto que va a ser un guión, luego vamos a colocarle un punto para concatenar, vamos a decirle que va a ser la variable asignatura, mejor la voy a copiar para hacerlo más rápido y no equivocarme, vamos a concatenarle otro guión y por último vamos a mostrar lo que tenga frutas, vamos a pegar acá y finalizamos con punto y coma, si ahora regresamos a nuestro ejemplo, Vamos a regresar. Voy a colocarle aquí simplemente Carlos. Acá seleccionemos lenguaje y marquemos manzana. Damos en enviar. Y ven que tenemos los tres valores que hemos enviado desde este formulario. Ahora vamos a utilizar lo que es el método get. Vamos a nuestro código. Acá vamos a decirle que ya no vamos a utilizar el método post. Ahora vamos a utilizar get. Y para recibir los parámetros por el método get, tenemos que utilizar aquí la variable global get. Aquí ya no es post, aquí sería get. Y siempre lleva la misma sintaxis, símbolo dólar guión bajo get. Y acá lleva en corchetes y entre comillas el atributo name. Acá también vamos a colocarle get y acá también vamos a cambiarlo. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro ejemplo, vamos a recargar el formulario, vamos a colocarle simplemente PHP, vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, matemáticas y vamos a marcar el checkbox para enviarlo. Si ¿Sí ven, recibimos siempre los datos, pero utilizando lo que es el método get. Y ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia está acá en la URL, como vemos con el método... Get, que es el que estamos utilizando ahorita o en este ejemplo, los datos se ven en la URL. Si ven acá, después del nombre del archivo, se le coloca un símbolo de interrogación o de pregunta. Luego colocamos los names de cada uno de los inputs con su respectivo valor. Por ejemplo, tenemos nombre igual PHP. PHP fue lo que yo escribí. Y el nombre es este atributo name que tenemos acá. El segundo, pues vemos, dice asignatura. Entonces se le va colocando un a person para ir pasando otros parámetros. Se si ven aquí, dice asignatura es igual a matemáticas. Asignatura es el atributo name de este select y el valor que seleccioné fue matemáticas. Y así le vamos pasando los parámetros que queramos y también podemos manipular si queremos la URL. Me voy a inventar otro input acá o otro valor que estoy enviando con el método get. Por ejemplo, apellido es igual y le voy a colocar al faro. Voy a darle un enter de momento y lo que voy a hacer aquí en el código va a ser, por ejemplo, decirle que mediante el método get voy a recibir lo que es una variable o un name con nombre apellido. Vamos a decirle get, abrimos acá y copiamos aquí lo que definimos, que sería apellido. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, colocamos punto y coma y se lo vamos a concatenar acá al final. Vamos a darle un guión y vamos a decirle punto símbolo dólar apellido. Este método get se utiliza bastante cuando trabajamos con MVC, es decir, modelo vista controlador, y también con APIs o APIs, como quieran llamarle. Entonces, el método que se sabe utilizar es el método post, porque podemos decirlo que es más seguro porque los datos van ocultos. Vamos a modificarlo acá, por post, en todos estos de acá. Vamos a eliminar este que creamos de último y vamos a dejarlo así vamos a rezar acá atrás vamos a recargar nuestro ejemplo y ahora vamos a enviarlo por ejemplo hola mundo php vamos a seleccionar lenguaje y manzana vamos a enviar y ven que con el método post en la url no se miran los datos ni los names o las variables que estamos enviando entonces pues en la mayoría de formularios se utiliza lo que es el método post porque es más seguro, digámoslo así, ya que los datos no se ven en la URL. Con el método GET se ven en la URL, pero también se utiliza bastante en la parte de los de MVC y también de las APIs. Espero que se haya entendido lo que es la diferencia entre el método GET, método POST y cómo enviar datos con formularios utilizando PHP.